Iguales, ¿no? Entonces, vamos mirando entonces el romboide ABCD. Este segmento con este segmento ya vienen a ser iguales, sí o no, ¿verdad? Pero fíjate muy bien que además son paralelos y date cuenta de este segmento que está funcionando como una secante, ¿no? Por lo tanto, por acá nosotros podemos decir si este angulito de acá vale alfa, ¿ya? Por ángulo alterno externo lo puedo pasar a esta posición, sí o no. Claro que sí, ¿verdad? Sí se puede. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, nos están diciendo de que CH vale 3, ¿no? Y de que EEG, ¿no? Vale 7, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo nosotros. Ya, ¿qué más? Eh, aprovechando, mira este alfa y esta rayita, porque tengo alfa y rayita, tras una perpendicular, ¿sí o no? Trazo una perpendicular, ¿sí o no? Ya, ¿Ah, ahí estoy trazando una perpendicular, ¿verdad? Estoy trazando una perpendicular. Ya, ¿qué más? Ya, pues mira, ve. Yo por acá le puedo poner teta con la condición de que alfa más teta sea 90, ¿no? Y este alfa también le puedo poner teta, ¿no? ¿Y qué tengo acá? Estos dos triángulos que vienen a ser congruentes, ¿verdad? Pero congruentes, ¿por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. O sea, por el caso ala y por el caso ala. Significa que si este alfa, mira el 3, este alfa aquí, mira. Mira, el 13, ¿sí ¿o no? Allá, allá, allá. Eh, ¿Qué más podemos ver por acá? Este, nos están diciendo de que calcule la distancia del centro del romboide ABEF hacia quién? Hacia GH, ¿no? Como ya les estaba diciendo, el centro viene a ser, pues, el punto de intersección de eh, las diagonales, ¿no? Quizás por acá lo podemos hacer un poquito más arriba, ¿no? Quizás lo podemos hacer un poquito arriba, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Ya, entonces vamos a trazar qué cosa? La perpendicular, ¿verdad? Ya está. Vamos a trazar por acá la perpendicular, ¿verdad? Porque me están diciendo desde el centro hacia el segmento HG, ¿no? Que quizás por ahí nosotros no sabemos por acá, ¿no? Muy bien, entonces por acá le vamos a poner X, ¿no? ¿Y qué más podemos ver por acá? A ver. Ah, ya, mira, fíjate bien, quizás por acá le hubiéramos hecho un poquito más inclinado, ¿no? A ver, espérate, lo vamos a arreglar por acá. Lo vamos a hacer así, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ya, ahí está, ahí está. Entonces, mira, este segmento de acá que vale 3, con este segmento que vale X y con este segmento que vale 7, fíjate bien qué son. ¿Son paralelos, sí o no? Mira, son paralelos, ¿verdad? Son paralelos, ¿verdad? Son paralelos, mira. Ya, son paralelos, ¿ya? Ahí está. Por acá le voy a poner R, ¿listo? Entonces, mira, AR, desde O hasta S, ¿no? Son paralelos. Y EG son paralelos, ¿sí ¿o no? De acá, simple vista, se ve que son paralelos, ¿sí o no? Son paralelos. Eh, quizás si tú lo prolongas tienes 90. Por lo tanto, estos segmentos son paralelos. Y también podemos decir que es paralelo a este, ¿no? Entonces, estos tres segmentos son paralelos, ya. Pero mira, ve. Yo por acá puedo trazar qué cosa. Esta diagonal, ¿verdad? Puedo trazar esta diagonal, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué? Para que tú veas que este segmento. Con este segmento de acá son iguales, ya que nos están pidiendo la distancia desde el centro, que como ya les dije, viene a ser la intersección de las diagonales, ¿no? Por eso me genera dos segmentos iguales. Ahora voy a unir GA y voy a unir con quién ER, ¿sí o no? ¿Y qué hemos formado por acá? Hemos formado un trapecio, ¿sí o no? Ya, ahí está. Hemos formado un trapecio. Listo. Como bueno, nosotros sabemos de que este segmento con este segmento son paralelos. Y este puntito de acá viene a ser punto medio, significa que a donde llegue también va a ser punto medio. O sea que en este caso, GS con SR también van a, van a ser segmentos iguales por, por, porque S viene a ser eh, punto medio, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué podemos decir? Si ya tenemos punto medio de esta diagonal con punto medio de esta diagonal, entonces, ¿quién es X? X viene a ser X mediana, ¿sí o no? Y para poder hallar la X mediana es la semidiferencia, ¿no? Y la semidiferencia de quién viene de las bases, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto me está saliendo por acá? Me está saliendo 2. Y listo. ¿Cuál es la respuesta del problema número 12? Viene a ser avioncito, ¿no? Y ya salió.